propio mal, uniforme. ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué quieres ser de mayor? Profesora, tengo claro, no quiero ser como vos. ¡Fracaso! ¡Mierda de vida! ¡No tiene educación de asesina! Estamos con Tenso a través de videoconferencia, nos van a hablar, o eso espero, de esa proyección tan tremendamente brutal que han tenido en nada y menos. O sea, casi casi de formar la banda, un par de videoclips que han dado bastante caña y de repente dos giras y una tercera gira a la vista. Vamos. Se esperaba una historia tan brutal como la que están viviendo ahora mismo. La verdad es que no, tío. O sea, la aceptación ahí de la peña está siendo súper chachi. A los sitios a los que vamos, que nos hacemos gente nueva, súper agradable, buena onda. Y yo qué sé, el público pues parece que algo gustamos. Claro, y además la putada es que hay que salir fuera, tío. O sea, que al final aquí te comen los mocos porque no tienes esa historia de... Bueno, después hablaremos del caos, pero bueno, vamos a centrar primero en lo que es Tenerife, ¿no? O lo que es en Canarias en sí, que no tienen... Sí, la gente los conoce, saben quiénes son, pero a la hora de tocar... Como que la cosa se complica bastante, ¿no? O sea, no hay ese movimiento como uno se esperaba que debería de haber, ¿no? Hombre, es que es complicado porque al menos lo que hemos visto es que muchas veces en las salas, pues es como que los punkis, los grupos de punk mueven, pues eso, punkis, peña, pues los punkis a lo mejor tienden a ser gente que no consume, que no tal, no, yo creo que no renta mucho las salas. Mover a los grupos de punk, luego por otra parte no hay salas, hay pocas salas, sí. Las condiciones de las salas no sé, no dejan de ser negocios al final. Nosotros no nos movemos por un negocio, nos movemos por ideales y por promover pues cierto, pues no, ciertas ideas, ¿no? Pues al final es siempre un poco tal, sabes, un poco, y ya no es solo que no haya espacios donde tocar, sino que desde que intentas hacerte algo tú, te persiguen, te lo reprimen a tope. Entonces es como que hay una cancelación de la cultura aquí muy bestia, de una puta mierda. Claro. Aquí Coalición Canalla solo pone pasta para Pepe Benavente, El otro día saltó ahí, algo escuché que
como que de aquí a fin de año el Ayuntamiento de Tenerife va a hacer actos todos los fines de semana, tal, como para promover la cultura. Es como, vete a contarle el cuento a otro, ¿viste? Porque, que va, niño, aquí hay una cancelación muy bestia y no hay apoyo, no hay espacios donde tocar, no hay gente que se atreva a hacer cosas. Y es un bajón, porque venimos del País Vasco, que es todo lo contrario. Hay un montón de espacios donde tocar, hay ayudas, hay cultura, y básicamente hay cultura. Claro, exactamente, pero esa es la palabra en concreto, cultura. O sea, lo que, claro, digamos, las instituciones públicas, si dependiéramos de ellas en cuanto a cultura, sabemos qué cultura es la que nos van a meter. O sea, no tendríamos ni tan siquiera que esperar a que nos pusiesen otro tipo de historia. También es verdad que todos entramos en el mismo juego a la hora de que, coño, si toca uno, toca, o tocamos todos, no tocamos ninguno. Pero vamos, siempre toca ver desde abajo que tocan, como decía, Pepe Benavente, Sabandeño, grupos folclóricos, etcétera. Bandas tributo. Sí, pero eso ya es las nuevas verbenas. Claro, la destrucción de la creatividad y la música. Sí, además soy de la teoría de que se han llegado para meterse en dos circuitos, o sea, en el circuito de rock, digamos, y en el circuito verbenero. Y no sé, también es que nos han educado a ir a conciertos y escuchar canciones que ya tenemos sabidas de memoria, canciones de CDC y yo qué sé. Es como si yo mañana me pongo a jugar al fútbol diciendo que soy Maradona y me lo creo. Sí, y encima de que me lo creo, me dan aceptación, me dan apoyo, me da... Ese, tío, me parece bochornoso, pero bueno, a nosotros a lo que nos toca, ¿no? Y a intentar salir para adelante. Para nosotros es una putada no haber tocado en Canarias las veces que queremos. Hemos tocado tres o cuatro veces y prácticamente en secreto. Pero también aquí las restricciones han sido más fuertes. También. Pero aquí la represión es más fuerte. En Canarias la represión es más fuerte, son islas, la represión es más fácil, se aprovechan. Sí, lo que decía, los conciertos candados han sido en la casa que está, bueno, no me acuerdo el nombre, la casa Cupa que había en Santa Cruz, creo que había, que tenían una allí, y creo que era en Santa, no, en La Laguna, mentira. La Laguna, nave, ¿no? Tú dices. Sí, exactamente, sí. Hemos tocado una vez, en la primera vez, con un motor que lo hicimos nosotros en Abade, ahí en un sitio abandonado. Sí, Tenso. El primer concierto de Tenso fue eso, ocupamos un corral abandonado y cogimos un motor y nos plantamos ahí. Y hemos hecho algunas otras cositas así en fincas. Claro, el único así legal es el 4 de ensayo, el único que hemos hecho así. Pero bueno, eso son alternativas que no te quedan otra que tirar de esa posibilidad, ¿no? Para poder hacer... También lo vemos como más real el rollo, ¿no? Es como más autogestivo, se acerca más a nuestras ideas, a nuestra manera de enfocar nuestra mente y tal. Y lo vemos más real y tal, pero yo qué sé, nos parece un putadón que no haya ayudas o espacios. Sí, exactamente. No, y además, es como dar una cachetada bien fuerte al tema que tienen, que me apuesta a leerlo, gerontofobia. Ok. Vamos con el tema, con la palabrita en cuestión, vamos. Pero no, pero al final, escuchaba el otro día una entrevista que le hacían y hablabas precisamente de eso, ¿no? De que había gente que te decía, ah, gallacos, te tienen que aprender. Y yo, pues igual el bofetón que le están dando a la cara con la autogestión y el hacerse los conciertos de ustedes mismos sin necesidad de que nada ni nadie le esté diciendo, mira, pues es que hay que hacerlo así o asado, sino que venga, lo hacemos. Si sale bien, de puta madre, que sale mal, pues la cagamos, pero lo hacemos. Igual están dando ahí un bofetón. De hecho, la mayoría de veces sale mal, pero para adelante, sé. Claro, que esa es la historia, el por lo menos hacerlo. Si te cuadro Jung, oiga, pues mira, pues la cagamos. Ya buscaremos otra alternativa, claro, y la próxima lo haremos mejor. Es que para nosotros que un poco el punk es eso, ¿sabes? El punk es coger y ser irreverente y no pedir permiso y hacer las cosas y ya. Y muchas veces es como, pero ¿cómo vas a hacer eso así? No, ¿qué dices? Y si te multan, y es como, tío, pero... Pero... Total, entiendo, total. Además, son realidades diferentes, ¿no? Si a lo mejor que te lo dijo, tiene cierta edad y a lo mejor lo he vivido de otra manera completamente diferente a la que es a día de hoy.
Claro, que yo soy más de la opinión, y sobre todo, y coño, tío, encima, quejarte de gente joven, con ganas de hacer cosas, música, actividades, cultura... Es que aquí en Canarias no hay alternativas culturales para la peña joven, y luego, pues claro, la peña joven lo que puede hacer es meterse en las asociaciones de marihuana y fumar un montón de porro, y ir al cuadri por las noches. El cuadri es una zona de fiesta aquí en la laguna, y es como... Y te extraño, y luego los reprimes por estar, no sé, haciendo nada con sus vidas cuando eres tú quien está condenando el aburrimiento. No sé, es que no hay nada, es que llevo mucho tiempo sin haber nada aquí, nada guay. O sea, lo que nos lleva a que Generación Cristal, una mierda, ¿no? Yo lo tengo más decir, Generación Antigua, no me estoy odiando, porque de Cristal muy poquito, pero bueno. Es el título del disco que ya, vamos, ya está en preorden, pero vamos, que me imagino que ya en nada están ya estará la gente disfrutando, sí, ya, del vinilo, ¿no? Sí, sí, total. Y nada, yo qué sé, los Generación Cristal es porque somos una generación... ¡Cortante! Somos una generación, sí. Cortante. ¿Y quieres no? Perdón por interrumpirte, es que al final nos llaman Generación Cristal porque nos ofende todo, supuestamente, y es como, tío, llevan ustedes y mucha peña, ¿no? Llevan tragando esas generaciones, un montón de reyes de mierda, de opresión, de mierda, de la cultura de mierda que llevamos arrastrando desde el catolicismo y desde que Franco cagó esta democracia al morirse. Y te extraña que nos trabemos con los rollos. Claro que nos trabamos, colega. Es como Generación Cristal. Pues vale, Generación Cristal, pero ¿por qué te cortamos de arriba abajo? Oye, pues eso tiene otro sentido completamente diferente, ¿no? Al que pueda entender lo que es la generación esa, ¿no? Esa generación de, claro, cristal. O sea, que no tiene nada que ver con a lo mejor como la que realmente pueda verse, ¿no? Es apropiarse un insulto también, yo qué sé. Como, ¿no? Como cuando... Sí, mirar la tortilla o coger la sartén por el mango y decirse, te cogí. Esto es una mierda, colega. Todo el día cargando bolsas, todo el día para aquí, para allá, con la mierda de todo el mundo. Venga, y dame más, venga, más mierda. ¿Qué vas? Ya no puedo más, colega, con mi vida. Cabí, yo aquí, aquí sí me gano yo los gérmenes y las bacterias, coño. Cargando bolsas todo el día, ¿no?
netos de mierda, loco, colega. Siempre la misma historia, Bueno, aparte también del disco, tenían también ya una cinta editada y creo que también había un split ahí compartido con Aquelarre, ¿no? O sea, que el que no ha sido... o sea, que esto que tenemos ahora, Generación Cristal, que es el vinilo, no es algo nuevo, sino que ya venía ya... O sea, ya tienen una historia anterior. Ese es el que aquí tenemos esto. Ese me falta. Es como un CD, es un CD split, entre comillas, con Aquelarre, pero es lo único que teníamos en mente y que hemos hecho hasta ahora. Pues es unas grabaciones en directo de un concierto que dimos juntas. En la finca esta donde vamos a hacer el concierto. Uh-huh. Es lo que hay, lo pone ahí, tío. Lo digas, tío. Bueno, aparte después tienen la cinta también que hicieron la presentación en el Vortex, okay, que el hace Vortex, ya, sí. Bueno, hace un año y pico ya, por lo menos, habrá de eso ya, ¿no? De esa presentación. La banda lleva... O sea, el primer tema lo sacamos el 1 de enero, así que llevaremos un año y cuatro meses ahora. Y sí, hicimos un casete de seis canciones, las seis que teníamos subidas, en verdad. Mm. Y nada, y por la cara ve un material inédito que no hemos sacado por ahí. O sea, quien lo tenga, pues de puta madre, y quien no, pues también. Yo la estaba buscando, digo, por ahí debería tenerla, pero vete tú sabes en qué parte la tendré, pero que la tengo y te digo ya que sí. Cuando saquen el disco habrá una línea prácticamente igual que con la cinta de tema, vídeo, vídeo, tema, o sea que iban casi al unísono, ¿no? O sea, sacaban un tema, pum, más vídeo. En verdad es como nos va surgiendo nuestro día a día, si estamos un día aburridos y no tenemos nada que hacer, es como que Hernán, hacemos un vídeo, hacemos un tema, ¿qué es lo que más cuadra? Yo qué sé, yo creo que el rollo es no estar quietos y ya está, pero sí, yo qué sé, tenemos ya un montón de temas grabados del segundo disco, ¿no? Ha salido el primero y... Pero ya, en verdad, claro, es que hemos parado un poco porque... Gira y todo eso, pues no nos da la cabeza. No, y que además más temas es más canciones que defender y que poder tocar en directo guay. Y claro, pues yo qué sé, tampoco es superar los 35 minutos de concierto. A nosotros nos gusta un directo cortito, ¿sabes? Tenemos 12 canciones y además por... Llegas y te vas. Corto, intenso, rápido y el que lo cogió y tuvo suerte de puta madre y el que no, que se espera el siguiente. Haces piruetas ahí que te vi en un vídeo de no sé en qué sitio fue que acabaste colgando ahí. ¿En dónde fue eso? En Móstoles, la casita de Móstoles. Un domingo por la mañana. Qué guapo. Domingos por la mañana, mola mucho. Sí, yo creo que la historia de esta pandemia vivida tal nos ha traído costumbres nuevas como son los conciertos mañaneros o de tarde, que igual antes, yo no sé si existían. Pero que... No sé, para mí es lo mejor, tío, te lo digo. Pero, chiquito, oye, es otro ambiente, más la gente está más fresca, ¿no? Sí. No hay tanta peña colocada. El Gentusa, este de Gran Canaria. El Gentusa, ¿no? Se hace por el día, o sea, se empezaba por el 10. Sí, exactamente. A lo mejor acababa a las 1000, no me acuerdo. Sí, el Gentusa está ahí, no sé si empezará igual sobre las 2, 3 de la tarde y hasta que la última banda termine de tocar, se acabó. Pero, está guapísimo ese festival. Sí, sí, sí. Bueno, el Arrecife en vivo también es por la tarde, ¿no? Arrecife en vivo empieza por la tarde y luego ya termina eso de la una más o menos por ahí, pues ya con la banda grande. Claro, ese festival es otro rollo, que toque, sí. Pero eso viene del Playa Viva en Gran Canaria, en Las Palmas, que eran los bares que habían en la zona de las canteras y de ahí iban caminando, o sea, no era lo que es el Arrecife en vivo, pero iban haciendo conciertos a lo largo de toda la tarde hasta que llegaba la noche y en diferentes locales iban haciendo actuaciones. Y eso lo la gracia es que el propio Ayuntamiento de Las Palmas defendía esa historia como un acto cultural de puta madre y el propio Ayuntamiento va y se lo cargó a base de multas a los locales que hacían música en directo en las canteras. Y ahora el propio Ayuntamiento hace publicidad de algo que ya no existe, que es el Playa Viva. Hernán, tú le pegas a la música, le pegas al dibujo, se le hace carteles, portadas, te han cogido o te has cogido tú mismamente para un poco de todo, ¿no? El dibujo es como que pues
no sé, en plan, creo que tiene que acompañar ahí al ruido, ¿no? Como, y que además, yo voy por internet y voy abriendo los discos, o mismamente mirando los discos, levanto en la tienda de discos, levanto el vinilo que tiene el dibujo más guapo, yo que sé, al final es que el dibujo acompañe. Yo no sabía que podía dibujar, pero desde ahí es divertido y guay. Y este tío también hace un montón de dibujos guapísimos. Es como, yo lo veo como una manera más cercana de llegar a decir algo que en una canción, por ejemplo, ¿no? Como que si tú coges un fanzine y te lo lees, a lo mejor pues llegas a empatizar más que escuchando la canción. Y no sé, el hecho de tenerlo en mano y tal, y a mí por lo menos me llama más el rollo. Pero bueno, sí, yo qué sé, todos estamos todo el puto día dibujando y haciendo cosas. Lo que nos faltan ahora son fotos, claro. El concepto de tener un algo en la mano, en papel, a la vez que escuchas el disco, hombre, eso siempre es súper guay, tío. O sea, es como la época de, o en el mismo vinilo, ¿no? Que la abrías y tienes ahí el desplegable o con las letras y te sientas ahí a gustito y lo vas escuchando y a la vez lo vas leyendo, tiene su cosilla guapa, tío. Mira qué guay este. Este trae el póster. El chute de esperma ahí. Ah, ok, sí. Y trae, ¿qué más trae esta? Es que estos rollos son los que a mí, nada, sí. Cuando te vas a pillar un vinilo, ¿qué es lo que tiene dentro? Las letras. Yo no sé si conocen, no sé si el de HH o el de Andanada 7, el propio... O sea, el propio cartón o el propio disco en sí donde venía metido era un desplegable al completo. O sea, sacabas el disco, pero abrías y te hacías una sábana así de grande del propio disco. Brutal. Siempre y cuando no, podamos cubrir. Yo te digo, aún así, aunque sea un fanzine, aunque sea un folio, lo que sea, tío. Con un par de fotos, el texto de las letras. Esas cosillas, pues esas cosas están muy guapas, tío. ¿O será que ya entro yo dentro de la... Sí, es más, llega más. La gerentofobia. No, nosotros no nos molan esos rollos. ¿Verdad? Dice, no odiamos a los viejos. Yo sí, tú no... Para ir terminando, termina, tienen una gira ahora otra vez en breve, se van a otra isla, creo también a Baleares a tocar, o sea, es un rollo imparable ahora mismo, ¿no? O sea, hay que aprovechar el momento, disfrutarlo a tope y cuando salen fuera que la gente dice, yo, los canarios o lo dicen tercio, porque eso es una cosa como que se queda los canarios, ahí. Los canarios, tío, pecan en decir muyayo, tío, son sí, normales, loco. Ah, oh, loco. Ahí sí caemos ya en... Oh. Claro, pero te lo dicen para quedar guay. Claro, no, tío. Muyayo, pero ¿quién dice muyayo en Canarias? No, que la ye de ustedes se parece mucho a una ella y tal, no sé qué, tío. Sí, sí, sí. Va, hay que aprovechar. Tenemos un par de bolos ahora para este mes que entra. Bueno, nos vamos este viernes, no el siguiente, ya nos vamos para arriba, para la península. Nos quedamos ahí el mes. Y luego hay más cosas, así que sí, hay que aprovechar, tío. Pues gente, yo lo único que les puedo decir, ganas de verlos en directo, por supuesto, a ver si cuadra ahí el 7 de mayo. Ahí te esperamos. Y si no, cuando sea o cuando se pueda, tío, desearle lo mejor al mundo y que para adelante, que para atrás, como decía el de Cortato, ni va a coger impulso, compadre. Así que para adelante siempre. Gracias, hermano. A tope, tío. A tope, ¿no? A tope. Gracias a Soncocho, gracias a ti por entrevistarnos, por este ratito tan chachi. Y para adelante, tío. Ojalá haya más gente como tú, loco. Sí, niño. Pues nada, si quieren terminar con alguna palabra, texto o lo que quieran, pa'lante. Nada, yo qué sé, lo dicho, el 7 de mayo. Sí. 7 de mayo vamos a dar un golazo en Tenerife. Presentamos el disco ahí. Vamos a presentar el vinilo y tenemos muchas ganas de tocar en otras islas, sobre todo. Más que de tocar en la península, tenemos ganas de tocar en las islas.
y pues eso, que no sé. Pa, si estás viendo esto, pues cuenta con Tenso y yo qué sé, que la lucha no decaiga. Y a la mierda el derrotismo. Muchísimas gracias. Oye, y nada, ah, oiga, sí, que nos vemos. Si tiro para allá, ya lo dio el toque y nos vemos por allí. Y puta madre. Y hablamos de tú a tú sin pantalla de por medio, porque bueno, la putada es lo que hay. Bueno, mis niños. Venga, loco, salud. Nos vemos, gente. Vamos. Venga, saludos. ¡Vas a matarte!